La consideración del ejército de Hades nos ha llevado a puestos tan altos y reconocidos como los dioses gemelos, la dirigente del ejército Pandora y los tres jueces del inframundo. En el video anterior de esta serie, dimos también atención a los dioses menores de los sueños, que son considerados los hijos de Hipnos, así como a la propia esposa del dios olímpico, Perséfone. Ahora, en esta cuarta y penúltima parte, nos enfocaremos en los rangos que se encuentran en el otro extremo del organigrama. Los rangos que analizaremos en este video se encuentran todos en el mismo nivel jerárquico, aunque no necesariamente se hallan en igualdad de poder. El primer grupo que consideraremos en esta ocasión está integrado por individuos que no forman parte del ejército original, sino que fueron añadidos a este luego de que el dios Hades les devolviera la vida. Creo que en este punto resulta obvio que hablamos de los santos resucitados. Los santos resucitados, como su nombre lo indica, son antiguos caballeros de Atena de la generación actual o alguna más antigua que han aceptado la propuesta del dios de la muerte de recuperar la vida que perdieron a cambio de servirle de forma incondicional. Estos integrantes de la organización de Hades se hallan bajo las órdenes directas de Pandora, por lo que, en teoría, no le han de rendir cuentas a los jueces del inframundo, como sí sería en el caso de las 105 estrellas malignas. De cualquier modo, tienden a ser menospreciados por estos últimos, así como por los Meikai Sankyoto, con todo y que, en muchas ocasiones, son superiores en poder a una gran parte de los espectros comunes. De cualquier manera, el desprecio y desconfianza que tienen por parte de las huestes de Hades no son injustificados, ya que no es raro que muchos de estos santos acepten volver a la vida aparentando haberse sometido a las órdenes de Hades, pero en el fondo tienen una misión oculta, intentando engañar de alguna manera al dios de los muertos. Sin embargo, se sabe que, en algunos casos, Hades puede resucitarlos en contra de su voluntad, e igualmente obligarlos a seguir sus órdenes, tal como se vio con los Santos de Plata en el spin-off de Lost Canvas. Supe que su cosmo estaba siendo manipulado desde el principio. ¿Cuánto deben haber sufrido? Atena, entiéndeme. La verdad, nosotros siempre quisimos pelear a tu lado eternamente. Los santos resucitados son, a mi entender, uno de los rangos más polifacéticos del ejército de Hades, ya que van desde los que han optado por de verdad llegar a ser parte de este frente, hasta los que han tramado algo más y mantienen su verdadero objetivo oculto, pasando, ¿por qué no?, por aquellos que han sido obligados a ser parte del mismo, lo que hace de esta categoría una más que destacada. La siguiente categoría es probablemente la más misteriosa de todas las que conforman este ejército, y es que desde que los miras no puedes dejar de sentir un aire tétrico a su alrededor. Estos personajes nunca han mostrado su verdadero rostro y figura, y es por eso que son tradicionalmente llamados los seres encapuchados. Respecto a su misión, no está totalmente clara cuál es esta, pero por lo visto en la historia clásica de Saint Seiya surgen dos opciones como las más probables. Número 1. Sirven como mensajeros. En la saga clásica, a su llegada al santuario de Atena, estos seres fueron enfrentados por dos santos de bronce de bajo nivel, siendo fácilmente vencidos por estos. Debido a esto, podemos deducir que no son guerreros, pues su poder parece no ser muy grande. Por tanto, todo apunta a que únicamente son emisarios que anuncian la pronta llegada de Hades a la Tierra o de algunos de sus espectros. Aún así, es posible que sirvan también como mensajeros más tradicionales, portando misivas que deban ser entregadas a alguien en particular. Número 2. Combatientes. En este respecto, es posible que se trate de personas cualquiera que han sido forzadas a resucitar para enfrentarse con los oponentes de más bajo nivel, como bien podrían ser los soldados de Atena. En este caso, hablamos incluso de cadáveres, a los cuales ni siquiera les fue reconstruido su cuerpo antes de volverlos a la vida, por lo que serían simples instrumentos que Hades utiliza para cumplir sus encomiendas, denigrando de forma sumamente cruel a la raza humana, por la cual, es sabido por todos, siente un gran desprecio.
Justo al lado de estos encapuchados, nos encontramos con las criaturas que fungen como los ojos de Hades en la Tierra. Las Fairies, o también llamadas mariposas del mundo de los muertos. Estos coloridos seres cumplen con diversas funciones en la estructura del inframundo. Primeramente, tal como mencioné antes, las Fairies son las vigías de Hades en el mundo de los vivos, sirviendo por tanto como espías de las filas enemigas, proporcionando así información útil que le permitiría al ejército de la muerte conocer las estrategias de batalla de sus oponentes. Del mismo modo, y tal como se ha visto tanto en la historia clásica como en Next Dimension, estas mariposas siguen los pasos de los antiguos santos de Atena que se han unido a Hades, para, de este modo, asegurarse que realmente están siendo leales a su nuevo dios. Otra de las funciones de estas pequeñas criaturas es la de reunir las almas de aquellos que han de ir al inframundo y conducirlos hasta este. Sin embargo, se les conoce por qué son ellas las encargadas de esto, así como lo que hacen con aquellos a quienes guían una vez que llegan a su destino. Al igual que los dos rangos previos, las mariposas del inframundo son comandadas directamente por Pandora, aunque en este particular, bien pueden ser dirigidas por algún otro espectro, tal como se vio en el caso de Mio de Papillon. A continuación, aparece un personaje que, si bien es cierto forma parte de las tropas de los jueces del inframundo y, por tanto, integraría dicha categoría, cierto es también que, en todas sus apariciones, sean estas canónicas u oficiales, se le suele mirar al lado de Pandora. Y es que este espectro, considerado como el más débil del ejército, se ha convertido en cada época en su servidor personal, y, por lo tanto, ha sido retirado de las tropas que comúnmente acuden al campo de batalla, pues en realidad su presencia no es requerida ni necesaria. Sus apariciones tanto en el Saint Seiya clásico, The Lost Canvas y hasta en Next Dimension suelen estar rodeadas por un tono burlesco y cómico, por lo que, tal como ya he mencionado, su participación en las Guerras Santas resulta en sí misma irrelevante, razón más que suficiente para que Pandora lo haya tomado como su lacayo principal. Con esto, llegamos al final de la penúltima parte del organigrama de Hades. En el próximo y último video de esta serie, consideraremos las últimas dos categorías del mismo. Lo subiré al canal después de que este haya llegado a los 2000 likes o 10000 reproducciones, lo primero que suceda. Aprovecho también para recordarles que ya pronto comenzará nuestro Mundial Rusia 2018 al estilo Saint Seiya, así que si aún no están suscritos, este es el momento para hacerlo, y así no se pierdan los videos que subiré al canal con todo el desarrollo del mismo. Mando saludos a Giacomo Casanova, Minasclu, Asmerite Crisóstomo, Evander López y Tatsuya Shiba, quienes fueron los primeros en comentar en el video anterior de esta serie, en el cual hablamos de Perséfone y los dioses menores de los sueños. Por último, aquí van algunos saludos más para aquellos que los han solicitado. De Aztecalo, Toby Abacho, Luigi Traidor, César Zacarías, Geoneiros, Yosuki Colón, El Yosa King, Jairo López, Clocky Bear y Ayoros de Sagitario. Yo soy Cal, y nos vemos la próxima aquí en Star Hill, tu canal de Saint Seiya y anime. Seiya, ¿por qué te haces desear tanto? Es necesario que vuelvas a Grecia con la armadura de Pegaso lo antes posible. Es necesario que vuelvas a Grecia con la armadura de Pegaso. Que vuelvas a Grecia, que vuelvas a Grecia, que vuelvas a Grecia con la armadura de Pegaso.